Hay muchos tabúes, ¿verdad, licenciada, en cuanto al suicidio, que las personas muchas veces no hablan, no dicen nada? Sí, muchísimos tabúes hay respecto a lo que es el tema suicidio. Entonces hay mitos, lo que se pueden decir, mitos y realidades respecto a lo que es el tema suicidio. No sé si querés que vayamos hablando de algunos de ellos. Sí, entonces, sí se puede. Sí, bueno. Por ejemplo, es un mito decir que las personas que hablan de suicidio no se matan. No se matan a sí mismas, ¿verdad? O sea, suicidio es matarse a sí mismo. Pero cuando empiezan a amenazar y decir, me quiero morir, no sirvo para nada, yo no merezco luego haber nacido, todo ese tipo de cosas, entonces es una llamada de atención. Es un mito el decir, no, si se va a suicidar no va a avisar luego, ¿verdad? Otro de los mitos es solo cierto tipo de personas se suicidan. Creemos que personas con depresión o personas que no saben administrar sus emociones son las que se suicidan. Pero no es así. Existen muchos factores. En todo caso, también serían, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, sí, la pérdida de un familiar, un duelo. Por ejemplo, papá y mamá salen mucho de casa, los niños no tienen con quién hablar, en este caso los jóvenes. Siempre las emociones tienen mucho que ver y lo ideal es hablar, conversar. Cuando uno se da cuenta de que una persona no se está sintiendo bien justamente por los signos que presenta, entonces es importante fijarse un poquito y ponerse en el zapato de esa persona, el tener la empatía y sobre todo la escucha activa es muy importante, porque eso es lo que no sabemos últimamente hacer, escuchar activamente al otro. Sí. Normalmente alguien viene a contarnos algo y lo primero que hacemos es escucharlo un chiquitito y por esa frasecita que dijo y es algo que está medio relacionado con algo que nos pasó, terminamos contándole un problema más grande a nosotros. En vez de aliviar esa presión que siente, entonces lo que hacemos es cargarle más con lo nuestro. Por una ruptura también las personas se llegan a suicidar, ¿verdad? Porque le dijo a su chico, entonces... Exactamente. En ese caso normalmente empiezan con las amenazas. Vos me dejás y yo me mato, ese tipo de cosas. Pero hay que también tomarlo como un aviso, porque muchas personas no saben administrar sus emociones adecuadamente. Por eso es importante la asistencia en salud mental. Que la gente no crea que es solamente los locos van al psicólogo, sino que es importante que puedan acudir y buscar ayuda para poder sobrellevar esa situación que le está sobrepasando en ese momento. Así es. ¿Algún otro tabú, licenciada? ¿Algún otro mito? Dice, cuando una persona habla acerca del suicidio, debe cambiarse el tema para hacer que se olvide de ello. Jamás esa persona va a olvidarse si está con esa ideación suicida, ¿verdad? Sí. Puede que se calle, pero no por eso se va a olvidar de eso, porque ya está con esa ideación en su cabeza. Esto viene a nivel generacional también, ¿verdad? Se transmite a nivel generacional. ¿De generación en generación? Yo no lo llamaría así, más bien de acuerdo a las circunstancias personales de cada uno se va presentando. Antes decían que inclusive se producían suicidios tipo en cadena, pero últimamente se está descartando ese tema. Es más por el saber administrar las emociones de cada persona, el poder que tiene cada uno, el poder de resiliencia, de poder sacar todo lo bueno de algo malo que le pasa, ayuda muchísimo. Y eso es saber gestionar las emociones. La mayoría de la gente que se suicida en verdad quiere morir, dice. No es así. La mayoría de las personas que se suicidan están confundidas acerca de si desean morir, ¿verdad? Con frecuencia se recurre al suicidio como un grito de ayuda, buscando ayuda. Muchas veces lo logran y los intentos se han visto que cuando son muy repetitivos, están buscando llamar la atención, ¿verdad? Y lleva un momento en que puede ocurrir el hecho.
¿Cómo nosotros podríamos ayudar, licenciada? Y con lo que te estaba diciendo, antes que nada, fijarse un poquito en el prójimo, como se dice, ¿verdad? Uh-huh. Fijarse en sus manifestaciones, cómo se está comportando, si hay algún cambio de conducta, cambio en sus hábitos alimentarios, de sueño, de no hablar, de aislarse. Entonces, acercarse a esa persona, tener ese... Yo siempre pienso que debemos confiar mucho en Dios, a pesar de que dice que los psicólogos me seguían más por la ciencia que por la religión, ¿verdad? Pero siempre sabemos que hay un Todopoderoso con nosotros. Sí. Y el primer mandamiento siempre dice amar a Dios por sobre todas las cosas y bien agregado al prójimo como a uno mismo. O sea, estamos hablando mucho ahí de amor propio, que si uno se quiere, si uno se valora, no va a estar pensando luego en sacarse la vida, ¿verdad? Y si está con algún problemita y alguien que está cerca y puede ayudarle a administrar o a gestionar esas emociones, tal vez sea prevenible para esa persona el suicidio. Uh-huh. Digamos, buscar otro caminito, otra salida al problema que está considerando que no tiene salida. Uh-huh. El hablar y el escuchar. Entonces es súper importante poder hablar con claridad y poder escuchar también atentamente a la otra persona. Así mismo. ¿Hay algún otro tabú, verdad? ¿Algún otro mito? Y la mayoría de los mitos tienen que ver con el más arraigado, es el que se va a suicidar no cuenta, ¿verdad? Ajá. Que hace nomás ya, y es mentira, está dando signos, está diciendo no quiero, para qué nací, todo eso está demostrando señales de que algo le está afectando. Entonces no tomarlo en joda, como se dice, sino tratar de indagar por qué esa persona se está manifestando de esa manera, qué es lo que le duele tanto, porque no puede exteriorizar lo que le está doliendo, que dice que no merece haber nacido, no debería estar aquí, o que es una persona inútil. O sea, es una persona que se desvaloriza todo el tiempo. Entonces piensa que su vida no tiene ningún valor. Uh-huh. Bueno, escuchamos una música, Jimmy, licenciada, y ya estamos nuevamente contigo. Genial.